de GEST Radio. Transmitiendo desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Fray Servando Teresa de Mier, número 135, cuarto piso, Colonia Centro. De GEST Radio, es tu radio. De México, para el mundo. Muy buenos días a todos, ahora sí. ¿Cómo están? Nosotros, excelente en esta mañana, transmitiendo en vivo para el radio y para la posteridad, para después de siglos que nos puedan ver en el YouTube o en el canal de thegestmedia.com o en alguno de nuestros medios audiovisuales electrónicos también, desde la 22ª Feria Nacional de la Ciencia y la Tecnología, aquí en el Zócalo de nuestra hermosísima capital metropolitana, en la Ciudad de México, por supuesto que sí. Estamos aquí transmitiendo en vivo, estamos invitando a la gente a que se acerque. Vamos a tener un programa el día de hoy súper interesante. Bienvenidos a su sección, El Giro Sustentable. Conmigo, ¿quién más? Sergio Mariscal. Un gustazo en saludarlos, muchachos. Saludos a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas y a todas las personas que nos puedan estar viendo aquí en vivo, bienvenidos, y a las personas que nos van a ver en la posteridad. El día de hoy tenemos un programazo que, déjenme les digo, ya tenía desde hace rato pues ganitas de tocarlo. Es un tema bastante controversial, déjenme les digo, para que vayan mentalizándose algo bien profundo. Tengo a dos invitados especialísimos el día de hoy, especialistas en este tema. Los dos son estudiantes de la carrera de Ingeniería Biotecnológica, ¿en dónde más? En el Instituto Politécnico Nacional. Presento pues, para que nos vayamos metiendo al tema, que ahorita les voy a decir que, cuál es, no se me desesperen, a Luis Javier Castillo. Bienvenido, Luis Javier, muchas gracias por estar aquí. Y a Abel Vázquez. Muchas gracias también por estar aquí, Abel. Casi colegas, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy, para no darle más vueltas al asunto, es transgénicos. El día de hoy vamos a tocar el tema de los transgénicos, que es un tema, como les decía, bastante controversial, del que nos podemos aventar clases y clases y clases. No me van a dejar mentir aquí, incluso todo un curso sobre el tema. Pero bueno, hoy lo vamos a acotar a qué es lo que pasa actualmente en México con la cuestión de los transgénicos. Y pues le vamos a pedir aquí a alguno de nuestros invitados, quien se avienta a darnos la introducción, por favor, muchachos, Abel o Luis Javier. ¿Qué cosas son los transgénicos? Un poquito de historia para que nos vayamos metiendo de qué va. Muy buenos días, gracias de nuevo. Adelante. Bueno, pues muchas gracias primero a Sergio por invitarnos. Y pues también a los asistentes que están en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Y pues primero explicar un poco qué es esto de la genética, los genes, el material, porque no tienen ni idea a veces las personas de qué es esta cosa, así que dar un poco ese acercamiento. Pues imagínate que cada uno de nosotros tenemos genes e información que nos marcan y nos dicen qué somos nosotros. Entonces yo tengo como que un libro y ahí dice Abel. Y en ese libro de Abel ahí viene toda la información de cómo soy. Soy morenito y que si tengo ojos negros y todo. Pero resulta que en mi información ahí no dice que sé bailar, porque yo no sé bailar. Entonces a lo mejor en la de Luis dice que sí sabe bailar. ¿A poco? Y entonces en esa que sí sabe bailar la agarran y dicen, bueno, ok, vamos a poner eso en el libro de Abel. Y entonces ya Abel va a poder bailar. Eso es lo que se trata más o menos, el hacer ingeniería genética. El cambiar un poco los genes y decir, voy a transformar genéticamente un organismo para que tenga otras cualidades de algún otro organismo. A transformar genéticamente. Si alguno de nuestros invitados aquí presentes, ¿qué tal soy allá en el segundo piso? Perfecto. Quisiera hacer alguna pregunta, tuviera alguna inquietud, algún comentario, o las personas que nos van a estar escuchando desde su canal de radio, va a estar el chat abierto. Ya vamos empezando a agarrar más o menos la onda de qué se trata esta cuestión de los transgénicos. Estamos hablando de una transformación a nivel genético, a nivel molecular de algún organismo. También, si no me equivoco, aquí me van a saber corregir los ingenieros, que a los transgénicos se les llama también... Justamente es una transformación que se hace a nivel del genoma, del gen, ¿no? A nivel genético, precisamente. Entonces... ahorita, como en la escuelita, para no perder la costumbre, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, levantan la mano y me acerco hasta allá y la cámara también para hacer extensiva esa duda, esa pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, estamos hablando pues de una transformación, ya lo vamos comprendiendo pues.
¿Qué otra cosa nos pueden platicar ya de los transgénicos, pero que esté ocurriendo para irlo enmarcando y contextualizando en tiempo y espacio en México? ¿Qué es lo que está pasando en relación a este tema que tanto nos está haciendo ruido a veces con cuestiones, por ejemplo, como el maíz, con algunos animalitos por ahí? ¿Qué está pasando, Luis Javier? Bueno, sí, en la parte de la industria alimenticia, esta cuestión de los transgénicos es algo que causa mucho revuelo, ya que lo que se utiliza principalmente es en modificar genéticamente a las semillas, a las plantas, para que puedan tener ciertas propiedades, como puede ser resistencia a ciertas plagas, o que tengan propiedades que puedan ser más nutritivas para las personas, ¿no? Es decir, que haya alimentos que puedan satisfacer las necesidades de la población. Esto pues realmente es algo muy bueno, es algo que aporta a la economía de México, aporta a muchas situaciones, pero aquí la situación es que son muy, como comentabas, satanizados los transgénicos. ¿Por qué? Principalmente yo creo que es por la falta de información. Muchas personas se dejan llevar por los medios y dicen, ok, si me están diciendo ahí en la tele que es malo, ok, entonces es malo. Pero realmente pues hay mucha información detrás que respalda toda esta cuestión genética. Es decir, cuando se modifican genéticamente los organismos, no es algo de, ah, sí, le pongo un gen y a ver qué pasa. No, realmente está todo regulado, hay cuestiones de bioseguridad que respaldan todo esto, que permiten que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, es más que nada la cuestión de información que hace que se tenga una perspectiva diferente. De acuerdo. Entonces, hay ya por ahí un concepto bastante interesante, que es la bioseguridad. Y justamente aquí tras bambalinas platicábamos hace rato, pues que este tema de los transgénicos y sobre todo la aplicación que está teniendo nuestro país llega a ser muy satanizada y en general, bueno, hay una información que generalmente, pues valga la redundancia, es en detrimento de la introducción de los transgénicos, del consumo de transgénicos, del uso de transgénicos. Y bueno, como ingenieros biotecnólogos, seguramente vemos muchas virtudes y algunos contras, por supuesto. ¿Cuáles son algunos de cada cual? ¿Cuáles son algunas virtudes y cuáles son algunos contras de la aplicación de los organismos genéticamente modificados en nuestro país? Bueno, yo creo que principalmente hay que dividir dos sectores, que una es la parte de laboratorio, de lo que se hace en investigación, del desarrollo del transgénico, y la otra parte es la aplicación en el campo. Okay. Entonces, en la parte del laboratorio, pues hay muchas ventajas, como Luis lo ha mencionado, en el valor nutricional de los alimentos. O sea, tú te comes algo y entonces le puedes agregar vitaminas o diferentes aditamentos que hagan que ese alimento sea mucho mejor para ti. Okay. Se trata también de que esas cosas sean reguladas y de que lo que te vayas a comer, pues no te provoque un daño a ti. Y por el otro lado está el sector del campo, que en lo personal creo que sí hay mucho avance en la ciencia, pero falta una vinculación con el campo mexicano. Falta que haya nuevas iniciativas en materia de agricultura que puedan realmente beneficiar a la población, porque no sirve de mucho si la tecnología que estamos aplicando, que estamos desarrollando en los laboratorios, pues no beneficia realmente a la sociedad. Ya, exactamente. La cuestión del beneficio a la sociedad pues también es una cuestión súper interesante. Vamos a remitirnos un poquito a lo que se refiere el desarrollo sustentable. Y el desarrollo sustentable justamente es un desarrollo y crecimiento económico, social y ambiental. Es decir, que un proyecto es sustentable o alguna acción es sustentable cuando es económicamente viable, cuando es socialmente aceptada y cuando es ambientalmente amigable. Estaba leyendo unas estadísticas para que vean que me medio preparé, que 60 toneladas de maíz transgénicos son introducidas al país desde Estados Unidos mensualmente, 60 toneladas, de las cuales el 45% es casi la mitad, casi 30 toneladas, son de maíz transgénico. Entonces, aquí viene este concepto de la bioseguridad. ¿A qué se refiere la bioseguridad y de qué va, pues, en cuanto a la problemática actual de los transgénicos en México? Sí, bueno, Venga. Como tú lo mencionas, no es tan fácil realmente hacer organismos genéticamente modificados. ¿No? Y en esa parte de la bioseguridad, pues se procura que lo que se haga en el laboratorio no repercuta tanto para ti como persona, como para su liberación en el ambiente.
O sea, yeah. No queremos que haya problemas de ese tipo, pero también hace falta gente que nos vincule. Hay un reto en la sociedad mexicana, que es pasar las cosas de laboratorio a, como lo mencionas, en un beneficio de la sociedad y de las personas que hacen uso de los alimentos, que son los consumidores. Así que falta algo bien importante, que es como una contradicción. Porque aquí en México hay políticas prohibicionistas de no puedes plantar maíz transgénico, pero lo importamos. Claro. O sea, lo consumimos, pero no lo podemos plantar. Entonces, esa es una contradicción bastante fuerte. Seguro, así es. Adelante, Luis Javier. Sí, bueno, y es que en ese sentido, pues, los principales afectados somos, bueno, los mexicanos, ¿no? En el campo, las personas que están en la zona rural, que dependen totalmente de sus cultivos, pues no está beneficiando realmente al campo mexicano. O sea, todo esto de la importación, los transgénicos puede que tengan sus contras, puede que tengan sus pros y todo, pero aquí la situación es que si nosotros estamos importando, o sea, que hay prohibiciones aquí en México que impiden que nosotros podamos llevar todo esto, y que realmente podría ayudar a un desarrollo sustentable del país. Pero aquí la situación es que pues estamos trayendo cosas del extranjero, entonces no nos estamos beneficiando, no estamos beneficiando al campo, y esto está afectando más y más a la población. De acuerdo, aquí viene también entonces una cuestión del consumo responsable, ¿se acuerdan que platicábamos también? Porque tenemos que voltear a ver hacia nuestro campo, hacia la gente que está produciendo pues la riqueza nacional. Y bueno, vamos pasando a la siguiente parte, que es... Ya tenemos más o menos clara, pues, sí, a grandes rasgos, porque no porque no sepamos, ¿verdad? Pues somos expertazos, aquí los ingenieros se la saben de todas, déjenme presumirles que han estado en varios lugares, en varios pues eventos donde se han tocado los temas, y pues bueno, desafortunadamente el tiempo no nos da, pero para que más o menos vayamos despertando esa inquietud y ese consumo responsable que les decía, y a meternos a investigar más sobre los transgénicos. Ingenieros, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué se vislumbra para el futuro en los transgénicos? ¿Qué viene? Recordemos pues también que los transgénicos no nada más nos referimos al sector alimentario, sino que hay muchísimos proyectos de algunos otros organismos que se modifican genéticamente para el beneficio de la sociedad. Como ejemplo, así de volada, en la ingeniería ambiental hay bacterias genéticamente modificadas que de por sí ya metabolizan, por ejemplo, los contaminantes del petróleo, y las potencializan para entonces que esa degradación de contaminación en el suelo, en las aguas, se agregan las bacterias y entonces la contaminación prácticamente está resuelta, ¿no? Pero entonces, ¿qué viene? ¿Qué sigue en este tema, ingenieros? Sí, yo creo que lo que va a pegar en el futuro va a ser el desarrollo de nuevos fármacos con base biotecnológica. Es decir, tenemos diferentes maneras de producir, lo que tú consumes, los medicamentos que tú utilizas, y ahora se está cambiando para que sea base biotecnológica. Quiere decir que los microorganismos sean los que fabriquen eso. Y eso es algo muy bueno porque las tecnologías que van surgiendo van a ser mucho más limpias, no va a haber tanta contaminación con químicos o con otras industrias que no tienen esas productividades y pues no son tan sustentables. Yo creo en un futuro de la biotecnología que puede ser así, pero así obviamente la sociedad tiene que aceptar estas medidas. No podemos hacerlo y simplemente tener una sociedad que no acepta el uso de los transgénicos en México. Claro, ingeniero. Y bueno, en ese sentido, pues es la parte donde hay que darnos cuenta de que realmente la modificación genética es algo que pasa naturalmente, es parte de la selectividad. Claro. Es decir, por ejemplo, el trigo que ahorita tenemos, el trigo que se utiliza para el pan, realmente es un proceso de modificaciones genéticas que ha tenido, que viene del trigo, de otras clases de trigo, y que realmente lo que consumimos hoy en día ya está modificado genéticamente. Entonces es quitarnos esos paradigmas que existen de los transgénicos, de la modificación genética, que es malo para nosotros, para el organismo, cuando realmente es algo que ya está en todo lo que consumimos prácticamente. O sea, esos productos orgánicos que tanto dicen, no, eso es lo bueno, eso es lo que nos va a ayudar, pues realmente también es parte de. Entonces sí es como darnos, más bien informarnos de qué es lo que es realmente un transgénico, qué es lo que realmente está sucediendo, para poder tomar bien decisiones y ya dejar de guiarnos por lo que los demás piensan o lo que los demás dicen. Hecho, eso es importante, ampliar el criterio, informándonos más allá
de la información que nos llega de primera mano. Muchísimas gracias, está súper interesante. Ingenieros, se nos está acabando el tiempo. ¿Algún mensaje final que nos quieran decir cada uno? Eso sí les voy a encargar. Que le quieran decir al público que tenemos aquí presente, al público que nos está escuchando en radio y al público que, como decía, nos va a ver en la posteridad, en el canal de sus secundarias técnicas y de el YouTube, en internet también, y en nuestros medios audiovisuales. Adelante. Pues a mí me gustaría invitar a los estudiantes a que el conocimiento que ustedes tengan realmente lo compartan. Que no se queden solamente con las cosas que les trae la escuela, sino que ustedes también comenten, también discutan, analicen qué es lo que está pasando en su país, porque la responsabilidad de la difusión de ciencia no es solamente de los científicos y de los que están en las altas élites, sino también es de los estudiantes que tenemos y podemos divulgar la ciencia. Y bueno, por otro lado, bueno, para comentarles, nosotros somos parte de la mesa directiva de una sociedad de biotecnología y lo que hacemos es difundir la ciencia, es exactamente esa parte donde muchos no saben ni siquiera lo que es la biotecnología, muchos no tienen conocimiento de esta parte de los transgénicos. Entonces, pues primero que nada los invitamos a que entren a nuestra página, que es SEIBT, nos pueden encontrar en Facebook. Y bueno, también próximamente vamos a tener un congreso, ahí pueden ver toda la información al respecto, para que también tengan esta parte de información, que ustedes conozcan todo lo que está sucediendo en el ámbito de la biotecnología, en el ámbito de la ciencia en general, y bueno, también acercarse a este tipo de foros, a las personas que están aquí, bueno, de congresos, para que puedan conocer qué es lo que está sucediendo en México, qué es lo que está sucediendo en el mundo, y a partir de eso puedan formar un criterio. Exactamente, los invitamos al primer congreso estudiantil de biotecnología el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, justamente en el Politécnico. Hecho, 30, 1 y 2 de diciembre en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Exactamente dónde, ingeniero? En la UPDC en Zacatenco. En la UPDC de la unidad de Zacatenco, perfecto. Ingenieros, muchísimas gracias. Tenemos una sorpresilla por aquí, agradecemos la presencia y damos la palabra a nuestra distinguidísima persona invitada el día de hoy, que seguramente ya lo conocen perfectamente bien, es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las secundarias técnicas. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. ¿Me permites ese micrófono? Gracias. Algunas palabras que nos quiera dirigir, licenciado. Bueno, primeramente felicitar a estos jóvenes que nos dan una muestra de comunicación, una muestra de interés por las cuestiones ambientales, y decirles que en secundarias técnicas la puerta está abierta. Nos sentimos realmente orgullosos con jóvenes como ustedes que nos dan ejemplo de vida, que nos permite conocer el trabajo que hacen día a día y que es parte de una cultura del esfuerzo también. Por eso sí quisiera que le pasaran el micrófono para claro. Que se presente, porque a veces no nada más está así. Y les decía yo a la gente de aquí de radio y televisión de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, Que por favor hicieran una imagen congelada para que salga la fotografía realmente de ustedes y el nombre y que nos vayan diciendo qué es lo que hacen o qué es, de dónde vienen, de qué estudiaron, así de manera muy breve, en cinco líneas. Excelente. Bueno, mi nombre es Luis Javier Castillo, como ya habíamos dicho. Luis Javier Castillo, sí. Soy ingeniero en biotecnología de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Bien. Y yo soy Abel Vázquez, también soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica junto con mi amigo Luis y somos parte de la Sociedad Estudiantil de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional. A mí ya me conocen, hombre, ¿qué le hacen? Yo soy egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología del Instituto Politécnico Nacional de la Carrera de Ingeniería Ambiental. Soy ingeniero de profesión, ambientalista de corazón. Y pues esto es el Giro Sustentable. ¿Alguna cuestión más, licenciado, por favor, que nos quiera dedicar? Brevemente agradecerte que estés aquí con nosotros, porque pues realmente nosotros ya también te tenemos inventariado aquí en secundarias técnicas. Y igual que aquí a los compañeros que deseamos que sigan participando, es interesante. Nosotros tenemos proyectos muy cercanos con el doctor Mayagoitia, que también es un agente que nos invita a sus conferencias y en su momento habremos de estar con él. A nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, me permito felicitarles y agradecerles su presencia y su compañía. Saludos, amigos. Gracias. Hasta luego.